Para mí, mis hijos son mi razón de vivir. Es como, digamos, mi combustible para seguir caminando y para seguir viviendo. Cuando nos dijeron que tenían ELA, fue un jarro de agua fría. No nos esperábamos un diagnóstico así tan cruel, ¿no? Encima, mis hijos eran el primer caso de España y el tercero del mundo. O sea, que ya solo el que te digan eso, ya no sabes ni dónde ir, dónde dirigirte. Cada día te tienes que ir adaptando a los cambios que te va presentando la enfermedad. Son cambios desgraciadamente degenerativos, o sea, no son cambios, no son avances a positivo, es algo degenerativo, entonces lo cual implica que se va complicando cada vez más. Elsa, la verdad es que siempre está con la sonrisa en la boca, o sea, no puedes estar triste a su lado. Ella sabe lo que tiene, en ningún momento le hemos ocultado nada. Ella empezó por miembros inferiores, ella nunca ha caminado. Ahora, a consecuencia de la enfermedad, pues ha dejado de hablar. En el caso de Mario, tiene afectación en miembros inferiores. Es un niño muy extrovertido, o sea, no tiene nada que ver con Elsa, pero bueno, la alegría, la verdad es que es mutua, ¿no? Nosotros, el hecho de que podamos tener a los niños en casa, yo lo he soñado muchísimas veces, pero claro, no podíamos económicamente hacer tal desembolso para adaptar la vivienda a nuestros hijos. Y bueno, la verdad es que esto pues es como cerrar los ojos y abrir y decir, mira, se está cumpliendo uno de nuestros sueños. Gracias a la adaptación que han hecho de la vivienda, mis hijos van a poder hacer uso de ella. Podemos hablar de un antes y un después, porque mis hijos van a tener más calidad de vida que antes tenían y las barreras que había antes han desaparecido. Solo por ver esas caras de emoción cuando han visto su nueva casa, solo por ese motivo digo que ha merecido la pena este esfuerzo. La verdad es que eso se nos va a quedar grabado en el corazón por y para siempre. Para nosotros, este grupo de personas, bueno, mejor dicho, este grupo de ángeles, han hecho realidad un sueño, que antes era un sueño y ahora es una realidad, porque antes no podíamos estar en nuestra vivienda los cuatro y ahora vamos a poder estar.